Buenas tardes. Buenas tardes, Lynn. Bien. Bien, vamos a comenzar con creo que este va a ser el penúltimo tema. Sí, creo que este va a ser el penúltimo tema del curso. Acá vamos a ver la serie de Fourier. La última vez estuvimos viendo las definiciones previas que necesitábamos, y pues uno de los últimos resultados que quedó así como tarea para demostrar es que teníamos que el sistema de funciones o la familia de funciones 1 seno de x coseno de x seno de 2x, coseno de 2x y así sucesivamente. Esto sistema es un sistema ortogonal. Es un sistema ortogonal de funciones. Lo que significa, bueno, es ortogonal con peso 1. Con función de peso. De peso Q de X igual a 1. Esto es lo que significa que la integral de cualquier producto de dos funciones diferentes de esta familia por 1, eso es integral definida en en un intervalo de menos pi a pi. Ser igual a cero en el intervalo de menos pi a pi. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es nuestro interés? Nuestro interés es buscar una forma de aproximar una función f que va a ser va a ser continua por partes y va a tener el periodo de 2π, sea f continua por partes con periodo 2π. Entonces, el objetivo de la serie de Fourier y de nosotros ahora es buscar. Nosotros buscamos coeficientes a sub 0, a sub k y b sub k, con k variando desde 1 hasta infinito, tales que f de x sea de cierta manera aproximada a sub 0 entre 2, más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub k seno de nk, perdón, en seno de n sería, disculpen acá, vamos a ver, seno a n, seno de nx. Bueno, sí, para que tenga relación con los k que dije aquí, entonces vamos a usar un índice de k. Ahí tiene sentido. Okay. A sub k seno de n k más b sub k coseno de n k. Ok. A ver, me pregunto que si que cuando dice eso se puede, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Porque, y ese detalle es bastante importante. Ah, ok. Lo de, sí, o sea, nosotros estamos buscando expresar, a ver, ¿qué se me hizo?
Esto, permítanme. Y ya se terminó esto. Permítanme que ocupo hacer una cosa. Dejar de compartir, volver a compartir. No, ni aún así. Bueno, el caso es que nosotros buscamos esto y permítanme que todo esto me tiene así. Están. Pasar. Ok. Entonces, ok, entonces si sí, lo de buscar expresar una función f con estas características de esta forma, entonces puede hacerse, pero bueno, en sí las condiciones se tienen que dar a partir de una convergencia uniforme, que eso es ya de una es tema más que todo de análisis matemático 2, si no me equivoco. Sin embargo, nosotros podemos de cierta manera garantizar de que esto va a funcionar y habría que analizar porque me parece que sí formarían una base de las funciones continuas, pero no recuerdo muy bien las restricciones. Es decir, esta función es 1, seno de x, coseno de x. Sí podrían formar una base, pero no recuerdo con qué restricciones o qué familia de funciones son las que serían base. Porque lo que sí tengo claro es que los polinomios sí son una base para todas las funciones continuas. En ese caso, sí. Y por eso se pueden hacer aproximaciones mediante polinomios de ¿cómo se llama? Polinomios de Taylor y polinomios de Lagrange. Es posible hacer ese tipo de aproximaciones porque los polinomios sí forman una base de las funciones continuas. Solo que en este caso, como tenemos una función continua por partes, ya es un poco más específico y podría ser que generasen este conjunto de funciones con periodo 2π, pero habría que analizar un poquito más los detalles en ese sentido. Entonces no podría darle una respuesta cerrada en este momento. Pero sí, si tuviésemos de hecho una semana más, veríamos con todos los detalles de la convergencia de la serie de Fourier y por lo tanto la justificación del por qué es posible. Okay. Entonces, vamos a ver. Entonces, nosotros buscamos esta aproximación de aquí. Y el método que vamos a utilizar para ello es el método de mínimos cuadrados. Es decir, vamos a buscar ajustar estas constantes con el método de mínimos cuadrados para poder minimizar el error que cometeríamos al aproximar f mediante esta serie truncada hasta un cierto valor n. Entonces, definamos dos cosas. Primero, ese n de x que sea igual a sub 0 entre 2 más la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k seno de nk, perdón, de n, aunque aquí está el problema aquí que puse nk y era kx. Igual kx más b sub k coseno de kx. Ok, entonces tenemos esta que va a ser la función que va a aproximar a f en términos de n. Y esta función de aquí. Y que va a depender de a sub 0, a sub k y b sub k, definida de modo que tenemos la integral en este caso de menos pi a pi. Ok, de menos pi a pi.
df de x menos sn de x. Y esta integral de x. Note que al momento de hacer la integral, esto ya no depende de x, quedaría dependiendo únicamente de las constantes a sub 0, a sub k y de k. Y pues nosotros buscamos, mediante el método de mínimos cuadrados, buscar los valores de estos constantes que dentro de esta función en sí varían, de tal manera que minimicen esta integral, que esta integral es prácticamente la del error a lo largo del intervalo. Como es periódica, fuera de los intervalos, pues solamente se va a estar repitiendo lo mismo, así que nos basta con analizar este intervalo. Entonces, buscamos minimizar esta función. Este es un problema de optimización, por lo tanto, una condición necesaria que nosotros tenemos que se tiene que cumplir en este problema para que a sub 0, a sub k y b sub k minimicen la integral, es la siguiente. Y es que la parcial de esa y con respecto a sub 0 debe ser igual a la parcial de y respecto a sub k, debe ser igual a la parcial de y con respecto a b sub k, y todas estas tienen que ser cero. Entonces, es una condición necesaria, es decir, que si son los valores que minimizan la integral, deben cumplir esto. Si no cumplen esto, es imposible que sean los más pequeños. O mejor dicho, es imposible que sean los que minimizan la integral. Y eso, pues, eso es de cálculo, lo venimos sabiendo, ¿verdad? Entonces, cálculo 2. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular estas derivadas de forma explícita. La parcial de y con respecto a sub 0 sería ¿quién entonces? Entonces, vamos a ver si nosotros expandimos un poquito más esto, porque ahí se ve bien cerrado. Menos pi a pi. Y aquí tenemos f de x. Sería entonces menos a sub 0 entre 2, menos la sumatoria de k igual 1 hasta n de, a ver, sería a sub k seno de nk. Más b sub k coseno de nk. No, de nk no, sigo con lo mismo. Es kx. Por coseno de kx. Kx. Y la integral de x. Permítanme tomar todo esto y hacerlo un poco más para allá. ¿Okay? Entonces, si nosotros sacamos la parcial de y con respecto a sub 0, entonces, en primer lugar, en sí, todo lo que nos interesa, nosotros podemos intercambiar esta derivada en esta integral de acá adentro. En primer lugar, porque no es la misma variable de integración. Y, pues bueno, entonces, si sacamos las derivadas parciales con respecto a sub 0, entonces aquí no depende de a sub 0. No depende de a sub 0. Aquí nos queda. Menos un medio. O sea, nos queda la integral de menos pi a pi. De menos un medio. Y pues todo, la parcial de todo esto con respecto a sub 0 es 0. Entonces nos queda esto de x. Y pues este integral es menos un medio de x evaluado de perdón, ya entiendo por qué iba a salir un problemita aquí. Me faltó algo.
Es un detalle bastante importante, de hecho. Ya decía que no me estaba. Uy. Seno de KX. Entonces lo que me faltó aquí fue colocar que afuera de estos corchetes está el cuadrado. Por eso es el método de mínimos cuadrados. Me faltó el cuadrado ahí. Y mi confusión es porque faltaba aquí un corchete más. Podemos minimizar la diferencia de esos cuadrados. Entonces aquí lo que tenemos es siempre la integral de menos pi a pi de 2 por todo lo que está allá adentro. Menos la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k seno de kx más b sub k coseno de kx. Y afuera, pues la parcial, que esa sí sería menos un medio. Y todo esto de x. Entonces en sí nos quedaría aquí menos la integral de menos pi a pi de f de x menos a sub 0 sobre 2 menos seno de kx y esto. Ok, y en teoría esto debe dar cero, por lo que dijimos antes. Entonces, aquí nos toca integrar. El detalle aquí va a estar en que nosotros podemos calcular perfectamente que la integral de menos pi a pi, y utilizando la linealidad de la integral, entonces podemos colocarla dentro de la sumatoria aquí. Entonces, como estos a sub k son constantes respecto a x, la integral solo sería de seno de kx. Como k es un entero, entonces la integral sobre un intervalo de menos pi a pi de k por x siempre va a ser cero, igual para coseno. Es decir, estas dos integrales de menos pi a pi de coseno de kx, diferencial de x. Y la integral de menos pi a pi de seno de kx. Estos dos son iguales a cero para todo k que sea entero. Entonces, utilizando esto como ayuda, prácticamente lo que nos queda es, vamos a ver. A ver, la pregunta es sobre lo que mencionaba antes, sobre la parcial, que la colocamos dentro del integral. Vamos a ver. Corroborar entonces de que el término correcto sería intercambiar. Sí, podemos verlo como intercambiar. Si nos reducimos entonces hasta el punto de ver la derivada parcial y la integral como límites, sería un intercambio de límites en ese caso. Entonces, sí, sí podríamos verlo de esa forma. Por el hecho de que los límites, en todo caso, serían con respecto a diferentes variables, sí podríamos verlo como un. Y sí podemos verlo de esa forma. Sí, sí podría decirlo así. Bien. Entonces, ¿qué nos va a quedar entonces? Va a quedar menos la integral de menos pi a pi de f de x, que esa de ahí no la podemos simplificar. Nos va a quedar menos la integral de menos pi a pi de a sub 0 sobre 2. Y pues sería entonces la integral de menos pi a pi de 1, que sería 2pi. Menos la suma de todos esos ceros de ahí. Igual a cero.
¿Sí? Entonces, de aquí, solo permítanme una cosa. Ah, ok, este tiene que ser más, porque este, por lo menos de afuera, igual este. Ahora sí, paso el integral al otro lado y despejo para a sub-0, que era mi objetivo original, y pues a sub-0 sería en todo caso, simplificando aquí, solo tendría que dividir entre pi, 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi, df de x. Entonces, ya tenemos cuál debería ser nuestro a sub 0. Entonces, vamos a hacer procesos muy similares para los demás, solamente que las justificaciones van a ser ligeramente distintas, pero vamos a hacerlo. Entonces, ahora la parcial de i con respecto a sub k. Esto sería entonces la integral de menos pi a pi de dos veces. Todo lo que estaba dentro, f de x menos a sub 0 sobre 2, menos la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k seno de kx más b sub k coseno de kx. Y la derivada de todo esto que está acá dentro con respecto a sub k sería menos, al menos de aquí, y seno de kx. Y el diferencial. Entonces, esta es lo que nos la integral que nos queda por reducir. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos dos veces. Aunque bueno, esto nos va a quedar igual a cero, ¿verdad? Entonces, este 2 que está aquí lo podemos mandar a dividir de una sola vez. Y quedarnos solo con el resto. Nos queda la integral de menos pi a pi de f de x de x. Aunque bueno, de hecho, todo esto de acá adentro está multiplicado por seno de menos kx. Así que en realidad aquí es menos f de x seno de kx por dx. Y sería menos la integral, bueno, sería menos a sobre 2, que quedaría con más con este signo de afuera, la integral de 1 por seno de kx de x. Esto considerando este término. Y ahora vamos a ver, nos va a quedar más de una vez por este signo menos. La sumatoria desde k igual 1, y aquí me faltaron los límites, interacción, desde k igual 1 hasta n, de a sub k por la integral de menos pi a pi de, vamos a ver, solo quiero checar una cosa. Sí, no, hasta el momento no me había percatado de eso, pero en este preciso momento sí va a ser necesario hacer la corrección. Y es que si yo coloco aquí seno de kx, ¿no? Que tendré que dejarlo al cuadrado, ¿verdad? Pero no es el caso, porque esto solamente es con respecto a un índice, no con respecto a todos. Tengo aquí el problema de que estoy utilizando como índice fijo a un índice que es variable. Entonces, pues ocupamos corregir eso. Solo en las sumatorias. Entonces, en la sumatoria vamos a dejar de usar, aunque sí, vamos a dejar de usar índice K. Aunque bueno, ya todo está en términos de índice K, entonces sale mejor cambiar los de afuera por otro índice. Vamos a ponerle J aquí. Entonces, A sub J. Ok, aquí esto es 1 por seno de x. Muchas gracias, Ali. Listo. Ahora aparece más, permítanme. 1 por
Entonces, solo permítame corregir acá arriba, entonces, porque vamos a hacerlo con índice J. Sub J, B sub J, A sub J, B sub J. En todo lo que hicimos antes del A sub 0 no importa porque no ocupamos el índice A sub J. Aquí sí. Lo único que nos toca cambiar es este del final. Porque de todos los que están sumándose aquí, el único que se derivaba era el A sub J, no todos los A sub K, sino solamente el que corresponde a J. Entonces, el que está multiplicando es seno de JX. Entonces, JX, JX. A ver, pregunta, a decir que si f de x fuera un valor absoluto de seno de x, ¿cambiaría algo en la fórmula de sub 0? No, no cambiaría como tal. Lo que pasaría en ese caso es, vamos a ver, está f de x. No, aquí solo sería seno de x. Lo único que pasaría en ese caso es que podríamos utilizar el hecho de que la función quedaría par para escribir esto como dos veces la integral de 0 a pi. Pues eso sería lo único que cambiaría acá. A menos que haya algún detalle que no haya visto. Pero sí, si solo la f cambia. Ese es el único detalle, que la integral se puede reducir de 0 a pi y multiplicándola por un 2, más que todo por la paridad de la función. ¿Ok? Entonces, eso. Y regresando aquí donde estábamos, era, ok, ya los senos están en términos de j por x, porque nuestro índice es j, y aquí teníamos la sumatoria de a sub k por seno de kx, por seno de JX. ¿Sí? Seno de JX por DX. Y me falta el último término, ¿verdad? El de los BK sería la sumatoria de K igual 1 hasta N de los B sub K. La integral de menos pi a pi de coseno de K por X por seno de JX de X. Entonces de aquí podemos simplificar varias cosas. Primero, esta integral es cero, porque es una de las, de hecho es esta misma de acá. Esta la del seno es la misma, solo que con J en lugar de K. ¿Qué otra se hace cero? Esta se hace cero por la ortogonalidad de las funciones coseno y coseno. Coseno y coseno terminan siendo funciones ortogonales. La integral en el intervalo definido de menos pi a pi va a ser igual a cero. Y en este caso, entre seno y coseno, no importa si k es igual a j, siempre la integral va a quedar cero. Caso contrario de la multiplicación de senos, que es la que nos hace falta analizar. Porque esta de aquí sí va a depender de si K es igual a J o si de J o si son distintos. Entonces, si son distintos, prácticamente van a quedar cero. Solo van a sobrevivir el caso en el que sean iguales. Entonces, de esa manera, esta de aquí nos quedaría menos la integral de menos pi a pi de f de x, seno de JX de x. Y aquí más. Y lo que les había dicho antes, todos los valores de K entre 1 y n que sean distintos de J van a hacer que la integral se anule. Entonces el único que va a quedar sin estar multiplicado por 0 es el A sub J y quedaría la integral de seno de JX al cuadrado. Pero eso es parte de lo que hicimos la última vez. Bueno, de parte de lo que había que probar para
ver si el sistema era ortonormal también, de lo que quedó de tarea, y pues la multiplicación de senos, y cuando n o cuando estos coeficientes de la x son iguales, resulta ser igual a pi. Entonces esto está multiplicado simplemente por un pi. Pero para que se vea el procedimiento, lo que voy a hacer es que voy a hacer explícita la integral y luego pongo el resultado. ¿Okay? Entonces, este es el único caso que quedó en el que j es igual a k. De ahí todo el resto de los términos de la sumatoria quedaron cero. Entonces aquí nosotros tenemos que entonces a sub j por el resultado de la integral que nos da pi es igual a la integral de menos pi a pi de f de x por seno de jx de x. Así podemos expresar finalmente a sub j como 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de f de x por, perdón, seno de jx de x. Y de ahí sale este término. Y para el b sub j, realmente es prácticamente lo mismo. El único cambio es que, vamos a ver, repasémoslo. Si ahora lo hiciera para B sub J, tendría exactamente esta misma estructura, pero aquí iría multiplicado por coseno de JX, porque los B están multiplicados por cosenos. Entonces, en esencia, el cambio estaría aquí. Coseno de JX. De ahí lo demás se replicaría. Sería F de X, coseno de JX, más a sobre 2 la integral de 1 por coseno de jx, que eso sigue siendo 0, a pesar de cambiarlo a coseno. Luego más la sumatoria de esto, quedaría seno por coseno. En ese caso, todos los a sub k se seguirían porque la integral a la que multiplican es igual a 0. Y los que quedarían algunos vivos serían en este de aquí, porque tendríamos coseno por coseno. Entonces, cuando j sea distinto de k en ese caso, vamos a tener 0, pero cuando j sea igual a k, vamos a tener pi. Así que realmente es el mismo procedimiento, solo cambiando los senos de jt por coseno de jx. Entonces, eso es prácticamente el único cambio. Así que vamos a decir que de manera análoga, podemos demostrar que B sub J debería de ser igual a 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de f de x por coseno de jx. Ahora, la cuestión es que lo que acabamos de hacer solamente nos garantiza de que estos valores me devuelven un valor extremo para esta función, la función i. En sí, para garantizar que es un valor mínimo, tendríamos que hacer un análisis de la matriz hessiana. Pero al final de cuentas, si nosotros nos fijamos detenidamente, luego de hacer los cálculos y todo, antes de igualarlo a cero, donde, a ver, justo aquí. Si ignoramos por un momento el hecho de que igualamos a cero, solo nos quedamos con esto. Porque antes de eso, sí igualamos a cero, pero no lo utilizamos. Hasta aquí sigue siendo la misma derivada. ¿Qué pasa si a esta derivada yo le tomo la segunda derivada parcial con respecto a cualquier otra variable, ya sea a sub j o b sub j?
Si tomo la parcial con respecto a sub j o b sub j, me da 0. Si tomo la parcial con respecto a sub j, me queda solo pi, que es positivo. Y vamos a ver, y aparte es constante, solo por decir algo. Y lo mismo con la parcial de i con respecto a sub j. Cuando simplificamos, antes de igualar a 0, antes de igualar a 0, o sea, justo en este paso, si yo tomo eso y lo derivo parcialmente con respecto a b sub j o respecto a sub 0, la parcial va a quedar 0 porque aquí no hay b sub j ni hay 0. Y si lo derivo respecto a a sub j, entonces me queda la integral, que es la integral de una, bueno, sí nos da pi, ¿verdad? Iba a decir la integral de una expresión, de un integrando positivo. Entonces el resultado tiene que dar positivo, pero de un solo eso resulta que da pi. Entonces, más aún para saber ya de que es positivo. Y lo mismo con los pesos j. Aquí no calculamos la integral, pero va a quedar muy parecida, como les había dicho. Solo que aquí van a quedar p sub j. Entonces al final todas las segundas derivadas que sean mixtas van a quedar 0. Y las segundas derivadas con respecto a la misma variable, respecto a a sub j, a b sub j o respecto a a sub 0, todas son positivas. Entonces prácticamente la matriz hessiana es una matriz definida positiva, parte de, bueno, de hecho es simétrica, definida, positiva y con diagonal. Bueno, estoy redundando un poco, pero es simétrica, definida, positiva, por lo tanto, el valor que encontramos para la función, o mejor dicho, los valores que encontramos para las constantes hacen que la función se minimice en ese punto. En resumen. Ok, entonces. Básicamente con esto tenemos garantizado que tenemos el mínimo error que podemos cometer con una expresión de esa forma. Esta de aquí. Uy, perdón. Una expresión de esta forma. Para aproximar f. Lo otro que tocaría demostrar es que si hacemos tender n a infinito, esta igualdad se cumple. Primero puntualmente, es decir, manteniendo el x fijo, y luego uniformemente, que es el otro criterio que lo veríamos si de repente contáramos con unas o un par de semanas más, y lo veríamos con bastante detalle en las nociones de la convergencia, convergencia uniforme, pero si no, en todo caso siempre se ve de cierta manera en análisis matemático 2. Okay. Y sobre el nombre del criterio, la verdad, la otra vez quise buscarlo, de hecho antes de dar la clase, quise buscarlo y no recuerdo exactamente el nombre, pero sí se los tengo pendiente porque sé que en algún lado recuerdo haberlo visto, pero cuando lo busqué no di con el nombre. Entonces, ese es el criterio que suele usar, pero si aún si me lo estuviera inventando, que no creo, igualmente se puede corroborar de que la función es... que la función se minimiza haciendo una expansión en serie de Taylor, en series de Taylor. Entonces, ahí en el libro lo aborda, pero igual voy a investigar un poco más a ver si encuentro eso. Entonces, sí, voy a buscar bien con el nombre porque solo me quedé con el criterio, pero no recuerdo bien qué nombre tengo. Pero sí se lo voy a buscar y en todo caso, si lo encuentro, les mando el enlace al grupo para que lo lean. Bien, entonces creo que nos queda chance de hacer un ejemplo por lo menos para calcular por lo menos una serie de Fourier el día de hoy. Entonces, ejemplo, okay.
encuentre la serie de Fourier. Asociada a la expansión periódica o la expansión de periodo 2π de la función f de x, que está dada por x más x cuadrado, definida en el intervalo de menos pi a pi. Y con expansión periódica me refiero a que en sí esto mismo lo vamos a estar expandiendo en intervalos, en el resto de los intervalos, solo que, bueno, de hecho, no necesariamente que sean iguales, porque eso arruinaría la periodicidad. Entonces la función no está definida en todos los reales, pero es una función que es continua por partes, de hecho muy suave por partes. Y en este caso no es periódica, pero si consideramos la expansión de periodo 2π, o sea que sería esto. Y sería en todo caso esto, f de x más 2π más o menos 2π sea igual a f de x. Entonces sería para esto, para x fuera del intervalo. O mejor dicho, para x dentro. Simplemente no sabría decir en sí en qué intervalo, porque es que puede ser prácticamente en cualquiera, todo depende de quién sea X. Entonces no le pongamos en sí un intervalo, no porque no se pueda, sino porque es demasiado engorroso como solo para intentarlo. Simplemente se cumple esta relación y en este intervalo en específico está dado de esta forma. Eso es suficiente para entender de que la misma función se está replicando en todos los intervalos de longitud 2π. Con este mismo comportamiento. Entonces, vamos a ver, esta función, si la quisiéramos visualizar solo para ver eso, ver lo que está ocurriendo en sí. Es más o menos así. Digamos que aquí están menos, y que aquí está pi, y aquí está menos pi. Entonces la función es algo más o menos así. Ver. Tiene ceros aquí y aquí. Por acá, digamos. Vamos a decirlo por acá. Algo de esta forma. Y esto mismo copiado a la izquierda y a la derecha. Caso es que si aquí estuviera 2π, no sería 3π en todo caso. Y que tenemos que ver. Si aquí estuviera 3π, la función se parecería bastante a esta. Iría algo más o menos así. Ay, disculpen la. Que me tiembla el pulso. Y lo mismo tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, esta misma función replicada. ¿Qué? Entonces, ahora vamos a lo que sí nos interesa, que es la serie de Fourier. Entonces, esta función. Tiene serie de Fourier y a ver a sub 0 sobre 2 más
esto de aquí. P igual 1 hasta infinito. T a sub k seno de kx más b sub k coseno kx. Ok, ¿dónde los coeficientes son? Esa es la ventaja de tener las fórmulas, pues solamente nos toca ver los coeficientes. A sub 0 es la integral de menos pi a pi, 1 sobre pi, ¿verdad? Afuera, df de x, dx. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de x más x cuadrado de x. Esto es 1 sobre pi. Y la integral aquí nos va a quedar x cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3. Y aquí evaluando x desde menos pi a pi. ¿Okay? Entonces, la ventaja es que x cuadrado, una función par, así que es exactamente lo mismo en pi o en menos pi, así que al restarlos nos queda de 0. Y la ventaja del otro es que del x a la 3 es que como es impar, simplemente va a quedar el doble. Eso también lo pudimos haber hecho desde la integral mejor, pero ahí para gusto, ¿verdad? Ahí como ustedes quieran desarrollar la integral, si quieren primero hacer la integral, luego aplicar la paridad, la pueden hacer. Si quieren primero separar las integrales y luego aplicar las paridades para integrar, entonces está bien. Entonces nos va a quedar 1 sobre pi y el doble de esto evaluado en pi. Entonces, a sub 0 nos quedaría 2 pi cuadrado sobre 3. Solo me queda una pregunta, Billy. ¿Sí? Billy, cuando usted define arriba la función de, cuando usted define las sumatorias, la define de n igual a 1 hasta, de k igual a 1 hasta n, hasta infinito, Ah, ok. ¿o es así? No, lo que pasa es que antes estábamos deduciendo cuál sería la fórmula para los a sub k. Entonces, en sí no habíamos todavía hecho n tender hacia infinito para que fuesen, Ah, sí. para que Sí, tuviésemos la aproximación. tiene Entonces, razón, ya lo. listo. No, la orden. Entonces, ya tenemos a sub 0. Ahora calculemos a sub k. Entonces, a sub k es 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi. Y es bien sencillo de recordar porque es f de x multiplicado por seno de k por x. De x. Entonces, es sencillo de recordar. Es como, bueno, la sub k estaba con seno de kx, entonces en la fórmula va a ir el seno de kx. Entonces, vamos a ver. Esto se nos quedaría 1 sobre pi, integral de menos pi a pi, de x seno de kx, más x cuadrado seno de k por x. Ok, entonces aquí de hecho nos va a convenir mucho mejor, va a ser separar las integrales. Más 1 sobre pi. ¿Sí? X cuadrado seno de kx de x. Y pues cada una de estas integrales las vamos a resolver por partes. Y en esta vamos a tener que hacer por partes dos veces. Okay. Entonces, de hecho, incluso podemos resolverlo de una sola vez.
en el sentido de que y podemos nosotros, ¿cómo se llama? Permítame, a ver. Ok. Paridad en la segunda. Solo que en la segunda no tenemos una función. Ok, es la integral de una función impar en un intervalo par. Sí podríamos hacerlo, pero en sí solo ganaríamos la integral de 0 a pi, ¿no? Entonces, intentar aplicar paridad aquí solo nos reduciría la integral a dos veces esto, la integral de 0 a pi. Okay. Entonces, vamos a ver. Aquí podemos resolver las integrales por separado y luego solo sustituirlas. No podemos hacerlo directamente ahí. Entonces, el caso es que esto nos va a quedar, a ver, u sería x, db sería seno de x, entonces el integral de seno es menos coseno, entonces va a quedar menos x coseno de kx sobre k. Ahora vamos a tener más. Bueno, y esto quedaría evaluado de menos pi a pi, más la integral de pi a pi de la derivada de x, que es 1, por la integral de seno de kx, 1 sobre k, coseno de kx, el signo ya lo tomé para ponerlo con el de la integración por partes. Entonces aquí el coseno en pi me va a dar lo mismo que coseno de menos 2 pi. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a tener aquí menos pi entre K. Y ahora vamos a ver, tengo menos y el otro menos. Entonces, permítanme, quiero ver una cosa. Ah, okay. Permítanme, solo. Okay, aquí en detalle. Entonces, bien, vamos a ver. Tenemos aquí menos pi coseno de capi. Todo esto entre K. Ok, ahora esto. Entonces es menos este de aquí, menos de la fórmula y menos del menos pi x. Va a quedar menos pi coseno de menos pi K. O de menos kpi, pero eso va a quedar igual por la paridad de coseno sobre k. Ok. Entonces, esta es la primera parte. Ahora nos toca la integral de esto más la integral de 1 sobre k coseno de kx. Entonces, esto es 1 sobre k cuadrado por seno de kx. ¿Okay? Y esto evaluado de menos pi a pi. Ahora esto sí.
Este último de acá abajo, como el seno de capi va a ser igual al seno de menos capi igual a 0. Entonces, ahí sí. Entonces, el resultado de esta primera integral por partes debería de quedarnos igual a menos 2 pi sobre k coseno de k por pi, que lo podemos escribir como, y vamos a ver, menos 2 pi sobre k menos 1 a la k. Okay, ahora vemos la otra. La integral de menos pi a pi de x cuadrado seno de kx de x y vamos a ver. Están contando de una propiedad. Ah, ok. Ok, ya le comprendí. Sí, esa propiedad sí se puede integrar, sí se puede aplicar aquí. De hecho, resulta más corta, sí. Sí, en este caso sí se puede utilizar. Sí, lo que pasa es que lo que no he entendido es que es lo del intervalo par. Ok. Porque sí, esta es una función impar definida en un intervalo simétrico respecto al origen. Entonces, sí, correcto, esa integral tiene que dar cero. Esa integral tiene que dar cero de aquí. Porque el argumento es una función impar. Una función impar. Y pues la integral está definida en un intervalo centrado en cero. Y pues eso se puede mostrar bastante rápido también. Integral de menos a de f prima de x de x. Esto para cualquier f, ¿verdad? Esto va a ser f de a menos f de menos a. Entonces, ok. Pero permítanme. No estoy dejando algo. Es que vamos a sí, es cierto. Sí, había olvidado ese detalle. Ya días no trabajaba estas integrales, pero sí es cierto. Ok, entonces tiene razón aquí. La derivada, esta, si la integrando aquí es impar, entonces la función original, la f, tiene que ser par. Y ahí sí, ahí se termina de encajar. Entonces, el f de menos a es igual a f de a y por lo tanto quedaría 0. Entonces, prácticamente sí podemos aplicarlo de un solo aquí, los conceptos de paridad de funciones. Entonces, prácticamente, sí, esta sería la propiedad como tal, con todo y demostración. Si tenemos la integral de una función impar en un intervalo centrado en 0, entonces la integral va a ser siempre igual a 0, es integral definida. Ok, entonces ahí no, nos ahorramos este paso. Y entonces el a sub k, al final de cuentas, era el que estábamos buscando, nos queda como 1 sobre pi. Esta primera integral nos dio menos 2 pi sobre k por menos 1 a la k. Y la otra parte es 1 sobre pi por 0.
Entonces A sub K nos quedaría menos 2 sobre K menos 1 a la K. Podemos dejarlo como menos 2 a la K, perdón, como 2 sobre K por menos 1 a la K más 1, pero como al final de cuentas el B sub K también queda un menos 1 a la K, es preferible dejarlo los dos igual para sacarlo de factor común. Entonces, vamos a ver, del P sub K el único detalle es que, vamos a ver, bueno, prácticamente habría que volver a hacer las integrales y pues en sí ya me pasé un poquito de la hora, entonces... Sí, es que perdí tiempo porque en sí estaba confundiendo las integrales aquí alrededor. Hubiese terminado mucho más rápido con eso. Pero sí, es que estaba confundiendo unas cosas aquí. Lo que pasa es que me estoy fijando que en el libro pusieron los A sub K para los B, para los cosenos, y los B sub K para los senos. Todo el desarrollo que hicimos está bien, solo que en el libro aparecen las fórmulas al revés. Igual, ese no es problema, pero eso tenía generaba una confusión con los resultados. Ok. Entonces, aquí les voy a dejar para que ustedes hagan el B sub K, para no robarle demasiado de la hora, porque ya me pasé. Entonces, habría que calcular esto. Ok. Coseno de KX. Entonces, ustedes calculan esa integral. De paso, les doy el resultado para que lo chequeen. Y resulta que nos va a dar... O debería de quedarles 4 sobre k cuadrado por coseno de kx, perdón, de kpi, que esto quedaría 4 sobre k cuadrado por menos 1 a la k. Y pues para final de cuentas expresar que x más x cuadrado es igual a sub 0 sobre 2, que a sub 0 era, permítanme que esto terminamos, a sub 0 era 2 pi cuadrado sobre 3. Entonces aquí quedaba pi cuadrado sobre 3, el 2 se cancelaría, más la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de los a sub k por coseno de... Perdón, por seno. Entonces sería, a ver, menos 2 seno menos 2 seno de kx sobre k más 4 sobre k cuadrado, coseno de kx, y todo esto por menos 1 a la k. Entonces, esta sería la serie de Fourier para esta función, y pues bueno, por hoy lo voy dejando con eso, solo con los detalles del integral. Mañana vamos a hacer unos cuantos ejercicios extra para seguir practicando, y vamos a establecer unas cuantas relaciones bien interesantes aquí. Okay. Y solo para confirmar dado que me lo preguntaron, el tercer examen les había comentado que sería como una prueba. Al final de cuentas, pues con el poco tiempo que quedan, al final no logré organizar los proyectos. Entonces, esta va a ser una prueba más corta, con mucha menos duración, con menos ejercicios. Por lo tanto, le reduciría el valor de lo que estaba originalmente a 20 puntos, si no me equivoco. Entonces, y las tareas subirían de porcentaje, o sea, subirían su valor. Luego les voy a pasar un cuadro redefiniendo cómo quedaron o cómo van a quedar la calificación de cada cosa. Pero sí, prácticamente las tareas van a subir bastante de valor, así que si la han estado entregando, no tienen bastante ya acumulado. Okay. ¿Sí? ¿Habrá tarea del tercer parcial? Sí, una tarea también un poco más corta, pero para que practiquen los ejercicios para la prueba.
Esta semana la dejará. Sí. Gracias. Listo. Listo, feliz tarde. Gracias, feliz tarde igual. Gracias. Gracias, Lee. Buenas tardes. Listo, gracias. Gracias.